¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de salud saludable. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, de alta prevalencia, en donde tener una educación adecuada, controlar factores de riesgos y tener conductas saludables tempranas son muy importantes para evitar esta enfermedad o para controlarla. El tema es diabetes. Para desarrollar este tema hemos llegado a Medici, centro médico que queda en la calle Ayacucho, 1108. Vamos a estar desarrollando este tema con la doctora Nancy Carreño y el doctor Daniel Sternik. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en tu lugar de trabajo. Gracias a vos por invitar. No, por favor. La idea es desarrollar este tema muy importante y quiero que le cuentes a la gente qué es la diabetes, cómo estamos hoy con la diabetes y qué tiene que hacer la gente con la diabetes. Vamos por el principio, ¿qué es la diabetes? La diabetes en realidad es un grupo, no hay una sola enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que comparten la característica de tener los niveles elevados de azúcar en la sangre. Hay, como vos sabés, hay varios tipos de diabetes, pero el más prevalente, es decir, de 10 personas que tienen diabetes, 9 tienen la llamada diabetes tipo 2, que es el tipo que se asocia con el sobrepeso y la hipertensión arterial. Y uno de ellos tiene diabetes tipo 1. Perfecto, entonces primeros dos grandes grupos, aunque hay otros tipos que los tocaremos en otro momento, pero desde el punto de vista general, para que la gente entienda estos dos grupos, la diabetes del adulto que decimos y la diabetes tipo 1. Bien, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? La diabetes fundamentalmente hay que saber que es una enfermedad silenciosa, es decir, que no da síntomas hasta que está un poco más avanzada. Los síntomas característicos son tener mucha sed, tener mucho apetito, comer mucho y adelgazar, orinar de noche, puede ser sentirse un poco cansado, los chicos en la escuela disminuyen su rendimiento escolar. ¿Cómo estamos con la diabetes? Vamos a empezar en el mundo con respecto a la prevalencia de la enfermedad. La diabetes se dice ahora que es una pandemia. ¿Y qué significa que sea una pandemia? Quiere decir que están apareciendo cada vez más casos en todos los países del mundo, cada vez más nuevos casos. Esto sucede en todos, pero siempre va a golpear más a los países que tienen menores recursos económicos y educativos. De hecho, en América Latina se cree que va a crecer un 65%. En este momento, en el mundo, ¿cuánta gente se calcula que hay y cuánto se proyecta que va a haber a un plazo relativamente corto? En este momento hay 415 millones de personas con diabetes en el mundo y la proyección es que se va a duplicar en 20 años. ¿Y esa proyección que vos me estás planteando, a qué la atribuyen ustedes? Porque supuestamente hay más medicamentos. Ahora, no, evidentemente no pasa por la cantidad o la calidad de los medicamentos, que por suerte cada vez son muchos y mejores, sino que hay factores que están influyendo a que esto progrese. ¿Cuáles son esas cosas? Y la diabetes ha crecido de la mano del sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el estilo de vida moderno, tan rico en alimentos con grasas saturadas y con azúcares refinados, y sobre todo de la mano también de la falta de educación y fallas en los proyectos a largo plazo en lo que respecta a educación en salud. Esto es muy importante lo que planteas. Como toda enfermedad crónica, el tema de la educación y políticas de salud adecuadas para seguir en el tiempo y controlar estas enfermedades son básicos, ¿no es cierto? Exacto. Siempre cuando uno habla de diabetes hay que tener en cuenta que del número, por ejemplo, de estos 415 millones de personas, la mitad no sabe que la tiene. Por lo tanto, no hace nada para controlarla. Vamos a decir también, Carlos, que una persona con diabetes puede ser tener una vida plena, absolutamente normal, alejada de complicaciones. Incluso si tiene complicaciones, también puede tener muy buena calidad de vida y vivir muchos años más con diabetes. Pero, sí, digamos, de la gente que se trata, entonces ya sabemos, la mitad no sabe que la tiene, o sea que no se la tratan. De los pacientes que se tratan, la mitad logramos los objetivos terapéuticos. Y además hay un número similar de personas que están en riesgo de tenerlas. Y es por eso que tenemos que hacer algo
urgente, porque el panorama en realidad es muy desalentador. ¿Cómo estamos en San Luis con respecto a los números de diabéticos según las proyecciones que ustedes han hecho? Y San Luis no es una excepción. De hecho, uno de cada 10 personas de 10 puntanos tiene diabetes. Para ponerlo en un contexto ejemplificador que me gustó mucho en una charla que dieron hace unos días, me gustaría que lo pudieras contar para que la gente interprete qué significa. Nosotros comparamos el número de personas con diabetes con los estadios llenos, en realidad del estadio de la punta, Juan Gilberto Pufunes. Y le preguntamos a la gente qué estimaba, qué pensaba, qué se les ocurría, si lo conocían, si alguna vez fueron a algún evento. Y sorpresivamente les parecía ya demasiado que ocuparan un solo estadio, que sería 15.000 personas. Y en realidad el número de personas con diabetes son más de 3 estadios completos, Juan Gilberto Funes. En realidad, más precisamente, 50.000 personas. Bien, esto es un dato muy importante que la gente debe tener en cuenta, y quienes deben ser los que tomen políticas en salud, tomen en cuenta, porque algo va a haber que hacer, porque esa misma proyección que se hace a nivel mundial va a impactar también a nivel local, en este caso en San Luis. O sea que si no hacemos lo que tenemos que hacer y no se involucran todos los actores que se tienen que involucrar, vamos a seguir llenando estadios. Exactamente. Por eso, bueno, uno en realidad cree que hay que empezar desde el principio. Claro. ¿Sí? ¿La genética tiene algo que ver con la diabetes? Sí. Como vamos a volver a repetir que hay dos tipos fundamentales de diabetes, la 2 y la 1, porque hay que tener una cosa en claro. La diabetes tipo 1, la que se presenta en los niños y en los jóvenes, que inicialmente necesita de insulina, es un tipo de enfermedad que no se puede prevenir. Se puede tratar, y exitosamente, pero no se puede prevenir. En cambio, la diabetes 2, la que aparece en los adultos, sí es una enfermedad que se puede prevenir en un 80% de los casos. La herencia tiene que ver en los dos, pero en realidad es muchísimo más importante en la diabetes tipo 2. Muy bien. Ahora, yo no tengo diabetes en mis controles, soy una persona que hago actividad física, pero tengo mis padres o uno de mis padres que es diabético. ¿Cómo está mi perspectiva a futuro con respecto a padecer o no esa enfermedad? Y siempre que hablamos de herencia hay que separar, ¿no? Porque uno hereda los genes, pero también hereda las costumbres, la afición por la actividad física, el tipo de alimentación. En realidad los padres transmitimos todos y los chicos no van a hacer lo que nosotros no hagamos. Si uno tiene buenos hábitos saludables y tiene antecedentes, seguramente si lo mantiene reduce significativamente sus posibilidades de tener diabetes. La diabetes no es un destino, la herencia está. Y seguramente se va a manifestar, va a poder retrasarla o evitarla según el transcurso de los años. O sea que es muy importante, cuando yo decía en la presentación, que de esta enfermedad dependía trabajar muy tempranamente en hábitos saludables, no solo alimentarios, sino de actividad física, en poder neutralizar la posibilidad de que esa enfermedad se desarrollara en el tiempo, es así. Claro que es así. Uno tiene que apuntar a las dos cosas. Recordemos los factores de riesgo de tener diabetes, que serían los antecedentes familiares, la diabetes gestacional, las mujeres que han tenido antecedentes de diabetes durante el embarazo tienen más riesgo, la edad, más de 40 años, las personas que tienen hipertensión arterial, las que tienen los lípidos altos, las que tienen resistencia a la insulina, el sedentarismo, son los factores de riesgo que favorecen la aparición de diabetes. Acabas de dar un dato no menor, porque cada vez vamos a tener poblaciones más añosas, con lo cual es probable que la incidencia de esta enfermedad tenga cada vez sea mucho mayor. Claro, exactamente. Y justamente lo que uno apunta es a poder retrasarla y también diagnosticarla antes. Porque una diabetes que aparece a los 60 años no va a afectar en gran medida la calidad de vida de la persona si la persona se la trata y se la diagnosticamos a tiempo. En cambio, si se nos pasa y ya lo hacemos a partir de los síntomas, estamos mirando para atrás y estamos perdiendo 2 años, 4 años, 6 años, hasta 8 años de hiperglucemia que no hemos tratado. Y no es solo azúcar alta, sino también es hipertensión, lípidos altos, y todas esas situaciones son francamente deleterias para la salud de las personas.
Con respecto al diagnóstico, generalmente se llega tarde. Ahora, la gente tiene que tener en cuenta que es diagnosticada su diabetes, haciendo lo que tiene que hacer, puede llevar una vida absolutamente normal. Absolutamente normal, sin duda. Y Se eso. puede vivir muchos años y con muy buena calidad de vida. O sea que el concepto de hace 40, 50 años atrás de tener diabetes, que era todo un drama familiar, por un montón de cosas, no solo porque hay un montón de cosas que no se conocía, trabajar sobre los hábitos, sino porque hoy por hoy se dispone desde el punto de vista, desde el punto de vista terapéutico, de un montón de cosas súper efectivas y que permiten controlar la enfermedad, ¿cierto? Claro, y eso es así. Pero justamente hay una gran cantidad de decisiones que dependen en realidad de las personas con diabetes. Por eso estamos convencidos con Daniel que la forma en que nosotros ayudamos y somos mejores médicos es en la medida que les podemos enseñar. Porque en realidad en diabetes los que toman las decisiones son los pacientes. Es así. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Dijimos, aquel paciente que es diabético, se controla, hace lo que tiene que hacer, vida normal, chances muy pocas de tener complicaciones importantes. ¿Cuáles son las complicaciones a las que se expone aquel paciente que no hace lo que tiene que hacer y que puede esperar como complicaciones futuras de su enfermedad? Bueno, las complicaciones también tienen diferente grado, ¿no? Hay una escala de grises muy grandes hasta la complicación, la forma más grave de complicación. Pero la diabetes con el paso del tiempo puede lesionar los ojos, especialmente la retina, puede lesionar el riñón. Y un concepto que hay que tener de la diabetes, yo a mis pacientes les digo que es una enfermedad vascular, es decir, que la diabetes lastima los vasos grandes y los vasos chiquitos. Y hay que aprender que también los grandes, es decir, que la diabetes favorece la aparición de infarto, de accidente cerebrovascular, y por eso es que es tan importante tratar el azúcar, no es solo azúcar la diabetes, también es hipertensión y también es colesterol alto. Esto es muy importante lo que voy a decir porque esta enfermedad metabólica va de la mano con otras enfermedades que más tarde o temprano pueden aparecer relacionadas y que de hecho, dicho sea de paso, fuera de la pastillita o las pastillitas que tenga que tomar, si no come lo que tiene que comer y no hace la actividad física, esas pastillitas no van a funcionar. Sin duda, porque los pilares del tratamiento de la diabetes son la educación, que es la base de todo, el plan alimentario, la actividad física y después vienen los fármacos. Te quiero preguntar cómo ven ustedes el tema de la educación en los chicos, cómo ven el tema de estos supuestos kioscos saludables que puesto desde el punto de vista teórico son fantásticos, pero que en realidad no funciona, esa es mi opinión, pero quiero ver que ustedes son los que lo reciben a esa información, a los chicos diabéticos que ven, para ver si tienen chances de llegar, porque acá empezamos a involucrar a los actores que tienen que tomar medidas. ¿Cómo lo ven ustedes? Y el tema es complejo, pero no es una batalla perdida. Por eso es que nosotros pensamos que la educación en los docentes es una piedra angular para que los docentes estén convencidos de que vale la pena y que se puede enseñar a los chicos a comer de una forma diferente. Lo que pasa es que también es un problema cultural. Los chicos no van a hacer lo que los adultos no hagamos. Si nosotros le decimos a los chicos, es muy importante que desayunen y nos ven corriendo, tomando el café y comiéndonos la tortita en el auto, va a ser muy difícil que ellos aprendan de que tienen que comer variado, que tienen que comer cereales, que tienen que acompañarlo con leche, que si pueden, pueden tomar un jugo. Si todos estamos corriendo a la mañana y no sabemos qué hacer, ellos no le van a dar prioridad a la alimentación si nosotros no se la damos, si no hacemos actividad física tampoco. Si seguimos festejando y nuestra forma de festejar es siempre a través, nos vamos a juntar a comer y a beber, va a ser difícil que ellos aprendan a festejar de otra manera. Si cuando están nerviosos yo les doy un caramelo, o cuando yo tengo que trabajar y el chico me pide cosas, yo les doy un chocolate, va a ser, él cuando sea grande también va a ser lo mismo. Y cuando esté angustiado, si le enseño a solucionar la angustia con comida, él va a volver a recurrir a eso, porque lo que se aprende de niño se queda para siempre. Cuando tal vez yo, bueno, porque trabajo en esto y lo hago, es un ejercicio cotidiano, y muchas veces uno se encuentra haciendo lo que dice que no hay que hacer. Y diciéndole a los hijos, bueno, toma esto, ya vamos, ya venimos. Las Coca-Colas en los consultorios de los pediatras, los chicos están esperando el pediatra tomando Coca-Cola.
Después va a llegar un día en que los padres aprendamos a abrazarlos, a expresar el cariño de otra manera y calmar la ansiedad de otra manera que no sea con comida. Un tema interesantísimo. Muy bien, esta es nuestra primera parte de la charla y a continuación, después de la propaganda, estaremos con la segunda parte en donde les voy a mostrar qué está haciendo este grupo de diabetología para cambiar la historia de esto. Iniciaron en San Luis y ya tienen una proyección nacional e internacional. Vamos a la pausa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOSEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 4459-075. Juana Coslay. Muy bien, vamos a esta segunda parte de la charla. Después de lo que ustedes han escuchado en la primera parte, es todo lo que implica la enfermedad. Y como veíamos, estas enfermedades crónicas llevan en general a fracasos por un montón de factores. Y este grupo de diabetología local, Puntano, que ha tenido un premio nacional en 2015, tuvo la idea de encarar este tema de una forma distinta. Y a partir de ahí, poder cambiar y tratar de que los estadios sean cada vez menores, más chicos y lo menor posible. Para eso vamos a estar en contacto con el doctor Daniel Sternick en este momento. Dani, un gusto por recibirte. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Fuera de esto que acabamos de charlar, fuera de la enfermedad, ¿por qué ustedes como grupo, qué hicieron para darle una vueltita y encararlo de otra forma al tema? Bueno, mira, la verdad que nosotros durante muchísimos años venimos trabajando con Nancy y viendo lo que la enfermedad genera en nuestros pacientes. Entonces, en algún punto decidimos cambiar y decidimos tratar de mirar este problema con otro enfoque. Ya hace casi 5 años que al regreso de uno de los congresos más importantes observamos que necesitamos aportarle a nuestra comunidad, en forma inicial, a nuestros pacientes, alguna mirada diferente. Decidimos realmente hacer una apuesta fuerte a lo que antes creíamos que era importante, pero quizá no le dábamos el tiempo. Decidimos generar una apuesta a la educación, que consideramos que es el pilar básico del tratamiento. Así que empezó una larga historia, lo que en algún momento parecía que iba a ser un proceso muy difícil, una utopía, pero decidimos tomar ese camino porque, por allí me gusta decirlo, aunque suene un poco feo, consideramos muchas veces unos fracasadores seriales en esta posibilidad de generar talleres o convocatorias a nuestros pacientes, donde pedíamos expresamente y por allí presionando a los pacientes para que fueran a escuchar alguna charla educativa,
y siempre nos dábamos cuenta que 5, 8, 14 o 20 personas hacían un gran esfuerzo, pero más que todo para no quedar mal con su médico. Esa historia es la que se repite en distintos lugares del país, en distintas provincias, en distintas ciudades, donde nuestros colegas también hacen ese esfuerzo por tratar de educar en esta manera presencial. Y bueno, a partir de intentar encontrar resultados diferentes, decidimos hacer una propuesta que justamente sea diferente. En ese momento con Nancy decidimos replantearnos y pensamos, bueno, tenemos la posibilidad de Wi-Fi, tenemos internet, tenemos un montón de computadoras, tablets, celulares, notebooks, ¿por qué no intentar hacerlo a través de estos medios? ¿Por qué no utilizar la web o por qué no utilizar la virtualidad para intentar educar? Esa fue una idea que en su momento nos pareció alocada, pero que bueno, empezamos a investigar cómo se hacía en el mundo, quiénes eran los referentes, quiénes eran los grandes centros que educaban de esa manera, y decidimos hacer nuestra propia interpretación de lo que para nosotros considerábamos educación virtual con una bajada bien localista. Decidimos aprender mucho de esto porque en realidad, si bien tenemos afinidad con la tecnología, para nosotros era importante conocer más. Nos juntamos y nos asesoramos con gente que nos enseñó y empieza a transitar un proyecto educativo que inicialmente tenía por objeto fundamentalmente informar a la población. Nace un portal que se llama sanluisdiabetes.com, que aprovecho la oportunidad que nos das para que la gente ingrese a sanluisdiabetes.com y nos conozca, y allí empezamos a volcar contenidos con un objeto que es solamente informar. La gente va a encontrar información general sobre qué es la enfermedad, sobre cómo cuidarse, sobre hábitos de vida saludable. Y fundamentalmente, como decidimos darle una impronta tanto en el título como en los contenidos localistas, van a encontrar sobre lo que Nancy hablaba anteriormente, sobre el impacto de la diabetes en San Luis. Esa primera etapa, que hoy para nosotros es muy fácil contarla, pero llevó más de un año, seleccionar contenidos, aprender a manejar el lenguaje técnico de lo que es un formato de esas características. Hoy es una página muy visitada, que tiene mucha interacción. Existen calculadores de riesgo, si uno quiere saber lo que comió, cuántas calorías ingresaron, quiere saber cuánto es el tiempo que debe hacer una actividad física para saber cuántas calorías quemar. En definitiva, sanluisdiabetes.com fue la primera parte de un proyecto que hoy es concreto, hoy es real y lo pueden visitar. La ayuda de las redes sociales, pero fundamentalmente una que es Facebook, nos permitió ingresar en otro mundo, que es el mundo del ida y vuelta, que es el mundo de la interacción. Y nuestra presencia en la red social Facebook rápidamente fue bienvenida y empezamos a trabajar e interactuar con una comunidad, por lo cual nuestra presencia en las redes toma mayor dimensión y es la que en realidad empieza a alimentar un montón de canales paralelos con preguntas y respuestas rápidas. Concretados estos dos pases, que eran estas dos etapas clave de este proceso educativo, que era informar a través de este portal e interactuar a través de la red social, decidimos poner nuestra mayor energía en lo que consideramos que era el gran salto en calidad, que es la posibilidad de educar. Y allí decidimos intervenir con otro aspecto y con una mirada un poco más formal. Hay muchas personas que quieren dedicar un tiempo ya a saber un poco más de la enfermedad. Y es por eso que nace argentinadiabetes.com, que es un aula virtual. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la posibilidad de leer una revista, nada más que en forma de papel, decidimos cambiarlo a una forma virtual. O sea que la gente puede instruirse, aprender, saber más sobre la enfermedad, simplemente ingresando al aula virtual y pudiendo elegir el curso que desea hacer. Esto que hoy podemos ofrecer, llevó más de 2 años y medio de hacer. ¿Por qué? Porque cada uno de estos contenidos son propios. Los dibujos y las imágenes con que se van a encontrar son hechas exclusivamente para nosotros. Hemos diseñado 2 personajes, Juana y Luis, que durante todo el proceso educativo de los cursos van acompañando al participante y le muestran distintos aspectos de cómo es la enfermedad. En definitiva, con un alto contenido educativo, pedagógico, con un lenguaje fácil, sencillo, accesible a cualquier tipo de persona, logramos diseñar 4 propuestas educativas
contemplando a aquellos que recién se inician con la enfermedad y que tienen muy pocos conocimientos, a aquellos pacientes insulinodependientes que requieren mayor tipo de conocimientos. Y dentro de este abanico de posibilidades, cualquier persona que tenga ganas, que tenga deseos, que le interese conocer sobre diabetes, puede ingresar y hacerlo sin ningún tipo de problemas. Te hago una pregunta acá, porque fuera de que los pacientes están todos invitados a participar de la página local, de este grupo de Facebook, para hacer una cuestión interactiva, y del aula virtual con todos los cursos y toda la información volcada allí, los no diabéticos, pero familiares, por ejemplo, que quieran instruir y ser parte por ahí de arrastre para que ese diabético se acerque, también esa es la idea. Seguro que sí. Nosotros hemos pensado mucho en eso porque justamente nuestro enfoque es preventivo. Nancy les explicaba que hay tanta cantidad de pacientes potencialmente con esta posibilidad como los que ya son diabéticos. Entonces, dentro de las opciones tenemos justamente una calculadora de riesgo de ser diabético y distintos juegos o distintas acciones para aquellas personas que no son diabéticas pero les interesa o que tienen un familiar diabético puedan saber o aprender en forma muy sencilla de qué se deben cuidar, cuáles son los hábitos saludables que deben empezar a tomar. Nosotros creemos que esta población, justamente la población de riesgo, es la población que más conciencia debe tomar de esto, para que de una buena vez por todas, quizá no en uno, ni dos, ni en tres, pero en un par de años podamos revertir los datos estadísticos que hoy tanto nos asustan. Los chicos invitados a participar y pueden participar. Seguro, hemos tenido excelentes experiencias en colegios, donde el año pasado tuvimos la posibilidad de que más de 100 alumnos de un colegio de San Luis participaran de nuestros cursos como parte de una experiencia optativa, y la verdad que nos ha ido muy bien. El aula tiene la posibilidad de escribir comentarios y bueno, nos renueva un poco las ganas y nos motiva a seguir adelante porque realmente los comentarios han sido excelentes. Así que creemos que si bien el esfuerzo es muy grande porque somos muchas horas de trabajo y poco las personas que lo hacemos, pero estamos convencidos de que esta forma alternativa, este complemento a la educación tradicional, que es la virtualidad, es una herramienta que por lo menos en los primeros 4 o 5 meses de vida nos ha dado excelentes resultados. Dos preguntas finales cortitas. La primera, ¿toda esta accesibilidad de información es absolutamente gratuita? Sí. Una de las premisas que nosotros inicialmente nos propusimos es que la educación debe ser gratis para que lo quiera recibirla. Y bajo esa consigna nos hemos manejado siempre. Creemos que todas las personas tienen derecho a recibir la información y pueden ingresar fácilmente a nuestra página simplemente haciendo un par de clics. Llegan fácilmente al aula y pueden hacer cualquiera de los cursos que deseen hacerlo utilizando el tiempo que quieran, cuando puedan, porque utilizamos una metodología que se llama autoaprendizaje. Así que bueno, los invito a que todos ingresen y puedan hacer los cursos que deseen. Esta es la primera. La última. Mi comentario. No tengo duda que les está yendo muy bien, que lo que están haciendo es excelente, así que los felicito. Y están así, que realmente están haciendo las cosas bien y que son ejemplo, que esto ha llegado al mundo. Entonces, desde los amigos del norte hasta toda la región latinoamericana, ya los ha contactado para que expliquen qué es esto y poder ver si pueden trabajar o tomar el modelo. Sí, nosotros vemos un excelente ejemplo de lo que es la virtualidad, de lo que es el mundo de Internet, es que nosotros mismos fuimos sorprendidos porque lo que inicialmente nació como la posibilidad de educar a nuestros pacientes o nuestra comunidad, se nos fue de las manos. Toda la región lo tomó y recibimos un día la posibilidad de realizar una entrevista con educadores reconocidos de Estados Unidos, puntualmente con Mila Ferrer, quien es una reconocida educadora en el mundo de la diabetes. Y bueno, a partir de la entrevista que Mila Ferrer nos hace en una cadena de habla hispana de Miami, tuvimos la posibilidad de abrirnos para que muchos más nos conozcan. Hoy en día, nuestro proyecto educativo trasciende las fronteras de nuestro país. Paraguay, Ecuador y Perú son los primeros tres países
que con quien tenemos un convenio de reciprocidad para que utilicen el aula virtual sin ningún tipo de costo. Estamos convencidos con Nancy de que este camino es un camino diferente, que es un complemento a la educación, pero fundamentalmente creemos que es nuestra forma de aportar a la comunidad lo que la comunidad tanto ha hecho por nosotros. Realmente fantástico. Es para 10 programas más, pero lo que tenemos por ahora. Nos juntaremos nuevamente para charlar, desarrollar mucho más profundamente estas cosas y otras cosas relacionadas con la diabetes, siempre con el contexto de darle información segura y estimular a la educación y que la gente entienda de que depende en parte mucho de ellos, si bien hay otros actores, pero lo que ellos puedan hacer para controlar esta enfermedad. Muchas gracias por haberme recibido, fue un placer y estaremos en contacto en próximos programas. Muchísimas gracias por la oportunidad, Jorge, de contarle a la comunidad nuestro trabajo y bueno, nuevamente invitamos a todos que visiten www.argentinadiabetes.org y a partir de allí de ingresar al portal nuestro fácilmente los vamos a poder guiar hacia el aula virtual. Muchas gracias de nuevo. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular, estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI. Convenio de suministro de insulina para afiliados de DOSEP. Envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193. Teléfono 4459-077. Juana Coslay. Señora Fundador, una tormenta eléctrica, desconecte su TV y decodificador de alta corriente, o así también desconecte el cable con el cual se le provee la señal de TV. Al volver a instalar la torre de desencendido, aguarde hasta que el decodificador se reinicie nuevamente. Luego ya puede comenzar con el uso habitual. La empresa no se Muy bien, hemos llegado al final del programa. Como ustedes han visto, realmente es un tema espectacular en cuanto a lo rico de información, en cuanto a todo lo que se puede hacer. Acá se dividen las aguas de que cada actor cumpla su función. El paciente desde el momento del diagnóstico, el individuo que tiene antecedentes familiares, que haga sus chequeos a tiempo y adquiera hábitos saludables, la educación en los distintos estratos para que tome este tema, el Ministerio de Salud en cualquier estado, nacional, provincial, municipal, para que se informe y forme parte de cosas que tienen que ser políticas a largo plazo. Esta es la única forma de éxito, no hay ninguna otra forma. Los médicos, como ustedes ven, ya saben lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que informar y han dado, en el caso de este grupo puntano de diabetología, una vuelta de rosca y enfocarlo desde otro punto de vista, con fácil información, con accesibilidad gratuita, o sea que no hay excusa para que los que faltan incorporarse a esto lo hagan y tengan la humildad de aceptar que hay gente que realmente está haciendo las cosas en serio y son los que tienen que ser convocados para informar y para controlar algo que tiene mucho gasto en salud pública, que tiene complicaciones que son muy nefastas cuando llegan, y eso es dinero y calidad de vida. Y eso depende de algo mucho más sencillo y temprano,
Educación, hábitos saludables. Educación y hábitos saludables. Espero que cada uno cumpla el rol que tenga que cumplir. Nos vemos en 7 días.